la adaptaremos a tu nivel para que puedas hacer la variante que quieras y que se adapte a tus capacidades. Después lo combinaremos con un ejercicio de aperturas, con el de dar dos pesitos pequeños o medianos, y por último un trabajo de pared. Esta es la faena que tenemos de los deberes. ¿Sí? Venga, vamos a por ello. Empezamos con las flexiones. Vamos a hacer 10 repeticiones. Sigo. Me coloco en la colchoneta, porque necesito que tenga en casa preparado, saltando el tumbo de cuerpo. Así que vamos allá. Mira, 10 diferentes opciones. Cuanta más masa corporal tocas en el ejercicio, más difícil. Vamos a empezar de difícil a fácil. El primero lo ponemos todos. Vamos con push up. Peso corporal, bajo, lento, 1, 2, 3, sube 1, 1, 2, 3, sube 1. Una opción más sencilla sería de rodillas, abajo y arriba. 10 repeticiones, intenta entrar en esa bajada y después en esa subida más explosiva. Tienes que completar 10 repeticiones. Si ves que no puedes, de una forma, por ejemplo, pueden llegar con los pies a 5 o 6, combinar a 2, empieza haciéndolo de pie y termina de rodillas. ¿Ok? Le damos ahí 10 repeticiones. ¿Cuánto acabe? Acabe la décima. Y cojo los discos y me voy a 10 repeticiones de aperturas. Aquí arriba. Abro. Y cierro. Abro contando 3, 1, 2, 3, arriba, lento, fuerte arriba, 2, 3, arriba, igual 10 repeticiones. ¿Cómo podemos adaptar este ejercicio? Muy fácil, o bien bajo peso o recorto un poquito el brazo de palanca, en vez de hacerlo tan estirado, flexiono un poquito, igual 10 repeticiones, bajando en 3 y subiendo en 1. ¿Sí? Venga, última, dale. 10 repeticiones. 1, 2, 3, arriba. 1, 2, 3, subo. Una más. Vale. Cojo uno de los dos pesos y desde aquí aguantamos 20 segundos. Piernas y brazos estirados. Piernas súper estiradas, 45 grados. Lumbar, que conserve la curvatura normal. Y brazos estirados. 20 segunditos aquí. Y abajo. Primera serie completada, pues ya sabes cómo va a ser hoy, ¿no? Ya tienes hoy la película montada. El entreno de hoy, tengo un entreno superior, enfocado a la zona del pectoral y tríceps, combinamos flexiones, apertura y core. 4 series, rápido y eficaz. Si quieres aumentar el número de series, perfecto. Este será el bloque que trabajaremos hoy. Luego al final terminaremos dando un poquito de caña al tríceps. Venga, vamos a ello. Segunda serie, igual, 10 repeticiones. De una y de otra. Si de pie tienes mucho nivel y de pie ya estás 10 repeticiones con su vela, puedes aumentar el número de repeticiones a 12, a 15, o incluso a 20. Si no, hemos dicho combinar las dos opciones. Ya os traeré una opción más sencilla para esta segunda serie. Vamos, venga. Siguiente, 10 repeticiones de flexión de brazos. Me coloco. Hemos dicho opción 1, bajo en 3, subo en 1. Opción 2, bajo en 3 y subo en 1. Y la opción más sencilla, en posición de cuadrupedia, alto abdomen, bajo 3, arriba. 1, 2, 3, subo. Por otro lado, ahí. Lo mismo, tienes la posibilidad de combinar las dos variantes. Es decir, opción 1 de pie, la combino con la 2. Opción 2 de rodillas, la combino con la 3. Para albergar el conjunto de repeticiones a 10 repeticiones y llegar a esa parte.
Sigo, ¿eh? Si presiono más los polos, es más fácil. Si mantengo la misma postura, es más correcto y más difícil. Pero adapta al hueso, tiene el peso. Presiona un poquito. Es muy pequeño el peso. Aumenta repeticiones, como te he dicho antes. En vez de hacer 10, podríamos hacer 15. Controlando, ¿eh? ¿Listo? Vamos a correr. Ojo. Extiendo. Extiendo. Aguanto. Última. Si buscáis el último estímulo.
partes. Uno más flojito, es decir, solo un peso, para esta. Y un peso más elevado para este trabajo. Con esto acabaremos dos series a muerte. 1, 2, 3, 4, ¡pam! Y ahí hemos terminado de quemar esos brazos. ¿Vamos? Vamos. Y coloco. Pierna adelante. Brazo aquí arriba. Inclino. Quiero perder peso, me estimulo, la musculatura es totalmente necesaria.